Hola muchachos, ¿qué tal? Yo me llamo Sebastián Hoyos, soy el director del corto ganador del tercer festival Creative Commons Barranquilla y pues les vamos a contar un poquito lo que es la experiencia de haber realizado este corto. Bueno, nosotros decidimos participar porque pues la verdad nunca habíamos hecho un corto, queríamos vivir la experiencia de hacer uno. Nos encontramos con la maravilla de que los guiones ya estaban hechos. Entonces era simplemente como escoger el que más nos llamara la atención y empezar a hacer la adaptación para empezar a rodar. Nos pareció como un reto que teníamos que asumir y una experiencia nueva que teníamos obligatoriamente que vivir. Ya. Oye, le presento pues con los que vamos a trabajar. Él se llama Jonathan. Listo. Jonathan es el camarógrafo. Bueno, el que va a editar. Editar es coger todos los videos que vamos a grabar ahora y ponerlos en el computador y organizarlos para que sean bonitos, ¿sí o qué? Melissa va a hacer script. Bueno, la experiencia grabando es muy chévere, grabamos en una zona rural de acá de la ciudad de Pereira, entonces nos teníamos que desplazar más o menos media hora en bus, en Chiva, entonces era muy chévere, teníamos que irnos madrugados para poder que el día nos alcanzara, y pues nos ocurrieron todos los contratiempos que suelen ocurrir en una producción audiovisual, nos quedamos sin batería, nos llovió, no podíamos grabar porque el niño tenía hambre, nos cogía la tarde, nos cogía la noche, o sea, pasa de todo lo que tiene que pasar, pero son cosas muy chéveres porque de una manera u otra lo hacen crecer a uno como persona y como realizador. Isaac, que fue el niño que trabajó con nosotros, es un niño muy chévere, nos enseñó muchas cosas porque él era curiosamente amante de las aves, entonces también está muy sintonizado con esta vaina de volar. Y nosotros nos sentimos también como niños desde un principio intentando volar, intentando cumplir algo que nos habían dicho que no era posible porque siempre hubo muchas personas que nos dijeron que íbamos a ser capaz porque era el primer cortometraje que estábamos haciendo y no teníamos experiencia realizando nada. Bueno, les invitamos a que se atrevan a realizar, a que de verdad sientan esta vaina, esta pasión de por el audiovisual, de que si no tienen equipo se consigan cosas prestadas, graben con el celular, llamen a los amigos y de verdad se atrevan porque pues es la única forma de aprender, porque si nosotros cuatro pudimos, seguramente ustedes también van a poder. Un saludo de parte de todo el equipo de Instrucciones para Volar y anímense a participar y muchos éxitos en este proyecto. C'est la tentation qui veut. Moi je n'ai rien demandé à Dieu, elle s'appelait comme moi. Sauf que ses lettres ne le voulaient pas. Elle se passait donc dans un autre sens.